Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nuevamente estoy aquí con ustedes compartiendo una clase más de la materia de artes danza. Con anterioridad ya había platicado con ustedes. Voy a abordar ahora lo que es al grupo de segundo año. Anteriormente habíamos hablado en este grupo de lo que es la alineación corporal. Agradezco mucho las instalaciones que nos prestan aquí en DEGES para poder tener un acercamiento con ustedes y poder seguir en contacto. Asimismo, cómo se está trabajando ya en plataforma, en las tres diferentes plataformas que ustedes ya conocen, y invitando a todos los chicos que son de otras secundarias que también visiten las clases que se dan de los maestros, de los diferentes maestros que están apoyando y que estamos aquí dándole seguimiento a ustedes para que se retroalimenten mejor dentro de su aprendizaje y este proceso. El día de hoy voy a abordar el tema con segundo año. Yo soy de la maestra Estela Claudia Sánchez Ramos, de la técnica número 17, y como bien lo dije al principio, imparto la materia de artes danza. El tema, para darle continuidad a lo que era alineación corporal, nos toca en este momento ver lo que son los géneros dancísticos, que los vamos a abordar para que ustedes sepan y ya podamos poner la danza que nosotros vamos a ir creando a lo largo del ciclo escolar bajo el contexto que nosotros queremos conocer y queremos bailar. Empezamos entonces que existe la danza clásica. Esta danza clásica surge en Europa, tiene ahí su origen. Son movimientos completamente armónicos, estéticos y nos representan estado de ánimos. En este tipo de danza es de un corte muy estético y únicamente se daba a géneros muy altos culturales, así inició. Posteriormente ahora puede ser de alcance hacia toda la región y culturalmente nos demuestran ciertas técnicas ya establecidas, una técnica que ya está establecida. La precursora es Ana Pavlova. Ella nos da ciertas técnicas en cuanto a la elasticidad, en cuanto a parámetros de estereotipos que necesitan tener las chicas para poder realizar este tipo de danza, y los vestuarios son muy elegantes. Las obras que representan a este tipo de danza clásica vemos en diciembre, que es el Cascanueces, donde es llevada para una historia, nos cuenta una historia navideña. Asimismo vemos que nos pueden representar el Lago de los Cisnes y algunas otras obras muy representativas del ballet, las cuales ya están determinadas, y las innovaciones que metan pueden ser en cuanto a la escenografía, pero lo que son las coreografías, los tipos de baile y la música ya está destinada para este tipo de evento. Posteriormente a esto vemos la danza folclórica. En la danza folclórica, ¿qué es lo que nos representa? La danza folclórica nos va a presentar bailes de alguna región y nos va a dar su cultura dentro de los bailes que nos presentan, así como su vestuario, y representan las tradiciones que en diferentes estados, pueblos, regiones o países se dan. Aquí vemos que la música ya es una música tradicional, ya es la música que cada estado tiene, como son la danza de los viejitos, las chapanecas, el jarabe tapatío, se representan en diferentes momentos y estas danzas tienen un mensaje, dependiendo de la región que se esté representando, tiene un mensaje tanto en su cultura como en su forma de vida y o representan alguna cuestión que los habitantes quieren expresar para que pues pueda llover o dar gracias por alguna situación para ellos que es muy sagrada. Aquí la representante de esta danza folclórica aquí en México es Amalia Hernández, que es la precursora, la que generó ya una academia, la que ha llevado a una compañía establecida por muchos años y ha llevado esta compañía a representaciones hasta nivel internacional, donde los bailarines se preparan dentro de las áreas dancísticas, en especial lo que es la danza folclórica, para poder pertenecer a su compañía y llevar el nombre de México a niveles internacionales.
Posteriormente vemos que entra lo que también existe como danza moderna. Esta danza, ¿qué es lo que hace? Esta danza rompe con todos los esquemas de los nuevos estilos musicales. Esta danza rompe con los esquemas que ya tenemos establecidos en la danza clásica. Sí tiene algunos estilos, se forma bajo una técnica, pero no es una técnica tan estricta como la danza clásica. La danza moderna, su técnica es muy libre, se puede bailar incluso con tenis o con zapatos, botas de diferentes estilos. Los representantes es el hip hop, el techno, el house, y esta surge a partir del siglo XX, rompiendo con los estereotipos que ya se tienen establecidos de la danza clásica. Esta es una danza en la cual expresa a nivel social, expresa cosas a nivel cultural y estados de ánimos, rompiendo con todos los esquemas. También tenemos la danza contemporánea, que la danza contemporánea también se le llama una danza de concierto. Esta también al principio se inició bailando en las calles. Posteriormente se llama danza de concierto porque se lleva también al nivel de la danza clásica a teatros, y es a teatros que únicamente tenían entrada las culturas mayores. Posteriormente ahora todo mundo podemos tener acceso a este tipo de danza, y sí se forma con diferentes técnicas contemporáneas, con las cuales puede ser la técnica de Martha Graham, la técnica Cunningham, la técnica Release, técnica Limón, y la técnica también de barra piso, que es la que considero que es un poco más nueva en cuanto a la formación, porque te alinea, te hace lo que vimos las clases pasadas, que es la alineación corporal. También de esto viene lo que es danza jazz. La danza jazz es un poco más libre, también se forma bajo una técnica. Tomamos algunos pasos, algunas técnicas de la danza clásica, pero ellos es con la técnica Luigi que se forman, y se da ya en academias. Igualmente como la danza contemporánea y la folclórica, ya se forman academias y asimismo se forman compañías de danza representativas para poder llevar este bello arte a diferentes escenas, diferentes contextos y diferentes ciudades y países. También pudiéramos tomar como una danza hawaiana, y de ahí también surge lo que son los bailes de salón. Vemos la diferencia que existe también en la danza jazz. Podemos ver que se pueden hacer musicales, como es el musical de Cats, las obras musicales de Chicago, la obra musical de Fama, y esto es a lo que nos lleva una danza jazz, con la diferencia de las otras danzas. Vemos aquí una diferencia, les quiero mostrar que aquí, por ejemplo, esta sería una técnica de brazos en cuanto hablamos de la danza clásica, donde son un poquito más técnicos, un poquito ya los establecidos, y asimismo también tenemos los brazos en la técnica de jazz. En la técnica de jazz vemos aquí que nos muestran lo que son las posturas de brazos y las posturas de pies. Vemos aquí que ya utilizan tenis, no utilizan las clásicas zapatillas, ni las de punta, ni las que son más flexibles, y es otro tipo de zapatillas, otro tipo de zapato, otro tipo de indumentaria, es un poquito más, más, por llamarlo de una manera, más fashion, más libre, y se expresan un poquito más las emociones. El baile es más libre, no es muy, hay un tipo de jazz que es un poco más estricto, que sería el jazz lírico, y de esta manera vemos los diferentes tipos de danza que surgen en nuestro país y en todo el mundo. Les comparto un link, este link que estamos trabajando, que es con la técnica 17, en la cual ahí podemos, para enriquecer un poquito más esta clase que les di de los géneros dancísticos, donde nos explica un poquito más, ahonda un poco más de estos tipos de danza, y nos dicen qué tipos de danza, de dónde surgen, por qué surgen, y nos dan ciertos vestimentas ahí, de diferentes ejemplos de las vestimentas que existen. Espero que esta clase les sirva a ustedes y puedan checar el link.
para que entendamos un poquito más de lo que estamos hablando con los chicos de la técnica 17 en la plataforma de Classroom que estamos utilizando. Agradezco su atención y así los invito para que continuemos retroalimentándonos en estas sesiones. Muchas gracias, que estén muy bien.